vamos a comenzar la página número 5. Aquí tenemos nuestro sobre. Y vamos a ver. Madre mía, yo estas flores las tengo que poner, pero ya mismo, porque es que me encanta. Esta hoja me llama de ponerle unos marcos de acetato para meter fotos aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Así con una tarjetita. Y yo creo que vamos a hacer eso. Pero antes vamos a poner unas pestañas con estas flores que hacen juego con estas flores. Vamos a ver. Vale, vamos a la página número 5. Página 5. Nuestra hoja de 21 por 21. Yo creo que le voy a poner aquí. Le voy a poner dos pestañas que se abren. Así. Con estas flores, ¿vale? Y con la troqueladora. Entonces, si esto mide 21, la troqueladora se come un poquito, le vamos a poner 21 y medio en total, 22 y medio y 23 y medio de ancho. Vamos a poner vamos a ver, serían 21 serían 10 con 10 y medio. Le vamos a poner 10 con 7. Porque la troqueladora se come un poquito. Entonces vamos a cortar una cartulina. Esto es una pestaña que se abre hacia acá y esto es una pestaña que se abre hacia acá. Esta pestaña va a medir, hemos dicho 10 y medio, 10 con 7 por 21. Por 21. Y está lo mismo. 10,7 por 21. Vamos a cortar esas dos pestañas, las vamos a troquelar y las vamos a pegar. Luego cuando las abramos, y las voy a poner con un lazo. Ya que he puesto algún lacito, les voy a poner un lazo aquí. Y cuando las abramos, vamos a ver cómo montamos esto para que entre por algún sitio una fotografía y haya acetato. Esto lo pensamos después. Vamos a hacer esto. Vamos a ver, dos cartulinas de 10,7 por 21, rosas. A ver, hay 21 aquí, 21. No, 10,7 no, son 11,7 porque tengo que dejar un centímetro para doblar. No son 10,7, son 11,7. 11,7 por 21. Y aquí lo mismo. 11,7 por 21. 11,7 por 21. Eso sí. Eso sí. Vamos a cortar aquí. Con 7 y 11 con 7. Ahí. Vamos a marcar el centímetro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este a la derecha y este a la izquierda, así. Y ahora vamos a troquelar. Vamos a doblar las pestañas. Quitamos las esquinas. Vale, y esta la vamos a pegar aquí. Y esta la vamos a pegar aquí. A ver si queda bien. Es así. Está al revés, es así.
así. A ver. Es ahí. No estaba bien. Vale, las tengo que doblar como un par de milímetros a cada lado porque esta sobresale, mirad. Y es porque el troquel le he puesto solamente 2 milímetros y se debe comer un poquito más. Esto, si está bien colocado aquí, esto se queda ahí, ¿veis? Entonces voy a marcarla un poquito más adentro cada una. Un pelín más adentro cada una. Está aquí, pues la metemos. Uno y dos. Ahí. Esto simplemente es marcar y doblar más dentro, ¿vale? Queda la pestaña un poquito más grande, así. Pero luego no se nota, así. Y esta lo mismo, la vamos a meter un poquito más adentro. Ahí. Ahora no chocan, ¿veis? Ahora quedan perfectas. Entonces, en vez de las tenéis que, sino cortarlas de 21, primero troqueláis y luego veis dónde tenéis que marcar para doblar. Eso se puede hacer también, ¿vale? Vale, yo he hecho esto, he doblado un pelín más dentro y no pasa nada. Vale, pues voy a buscar los papeles decorados, que son estos, para la parte de adelante. Y yo creo que vamos a buscar los, no sé si tendré, a ver, si tengo de los grandes, aprovechamos este. Sí, pues de este tenemos de los grandes y de este también. Os voy a poner estos por dentro y las flores por fuera. Vamos a ver. Vamos a ver que quite las cosas en medio. Ah, sí. Entonces, vamos a cortar esta cartulina. Primero la voy a troquelar. Primero voy a troquelar para pegarla aquí y luego veo por dónde corto, ¿vale? Esta va aquí. Y esta la vamos a cortar por aquí. Y esta va a ir pegada aquí. Así. Vale, y con la otra lo mismo. Vamos a poniéndonos hacia arriba. Hay que troquelar por aquí. Voy a troquelar por aquí. Me meto un poquito. Empiezo por este lado porque esta parte está empezada por este lado. Me meto un poquito. Y luego veo por dónde corto. Y esta la vamos a pegar aquí. Ahora vamos a forrar las de dentro. Y las de dentro voy a hacer lo mismo. Voy a cortar esto de 21, troquelo, ajusto y corto lo que me sobre. Voy a cortar esto de 21. De 21 no, de 20 con 3. 20 con 3, que es lo que mide mi papel decorado. 20 con 3. Bueno, pues esta cae lo justo. Esta tiene la medida justa. Y ahora vamos a troquelar esta, que la tenemos que empezar, a ver que no me líe yo, por aquí, porque está dada la vuelta, es la parte de atrás. Esta iría aquí, así, y un poquito más acá, así. Y ahora vemos por dónde cortamos, porque esta sí que le sobra un poquito. Le sobra... Por ahí, vamos a cortar
esta va por aquí, esta va por aquí y esto va así. Vale, voy a pegar todas estas cartulinas. Vale, yo creo que le voy a pegar, a ver, vamos a ver las cintas, yo quería ponerle las cintas, vamos a abrir una hileta aquí y vamos a poner, se va a ver por atrás, pero bueno, no pasa nada, porque aquí, es que no sé si ponerlo de ahí, me gustaría quizás que saliera de aquí, a ver, esta de aquí, que saliera de aquí, para que cruzara todo las pestañas enteras. Vale, vamos a ver. Está aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a poner las dos, una rosa y una azul. Vamos a poner por aquí detrás, vamos a pegarle por dentro del sobre, voy a medir el medio y le voy a pegar una rosa y una azul para luego atarlas. Vamos a medir el medio, pero va a ir por dentro del sobre. Ahí, ¿lo veis? Marco aquí y las voy a pegar por dentro. Primero le voy a echar un poquito de cola y luego le voy a pegar un trocito de cartulina encima, para que no se mueva. Voy a pegar, por ejemplo, abajo la rosa y encima el azul, así. Y encima voy a ponerle un trozo de cartulina para proteger bien las puntas de de los lazos, ¿vale? Que esté bien lleno de pegamento esto. Y que cubra todas las esquinas. Y esto lo ponemos aquí. Y lo marcamos bien, ¿eh? Que no sobresalga por ningún lado para cuando metamos nuestras cartulinas. ¿Vale? Y ya está. Ya tenemos nuestras cintas. ¿Que las queremos pegar hasta aquí? Eso ya lo vemos. Las podemos pegar hasta aquí. Y luego aquí se atan. Esto también lo podemos hacer. ¿Vale? Vamos a poner las otras. Se podía haber pegado antes de las antes que las pestañas también, ¿eh? Yo ya sabéis que me gusta complicarme la vida. Marco. Hemos pegado aquí la rosa y la azul. Pues vamos a pegar igual. Vamos a pegarlo igual, así, la rosa y la azul.
Vamos a pegar aquí la rosa. Ay, se me va. Ahí la rosa y aquí el azul. Así. Y cortamos lo mismo, un trocito de cartulina. Echamos bien de pegamento y lo pegamos. ¿Qué le pasa hoy al pegamento? Que tiene aquí algo que no me deja pegar. A ver. Ahora. Ahí. No, tiene algo seco arriba que no me deja pegar y al apretar me sale todo el pegamento. Ahora lo arreglo. Ahora lo arreglaré. Y esta la vamos a pegar aquí, por dentro, cubriendo las dos tiras que hemos puesto. La pegamos aquí, ¿veis? Y súper bien con la plegadera le damos hasta que esto quede bien, bien, bien pegado. Así. Y ya tenemos. Nuestra pestaña con nuestra cinta. No sé si las voy a pegar, porque a lo mejor se despegan. Las podemos pegar un poquito, quizá. Vamos a ver cómo queda. Si las pegamos, las tenemos que pegar con cinta de doble cara extra fuerte. En línea recta, claro. A ver. Podemos ponerle un trocito, a ver cómo queda. Cuidadito, la pegamos rectita hasta ahí. Y esta lo mismo, la pegamos rectita hasta ahí. Así, y así quedan. Vamos a poner las otras. Aquí al final del todo, para que no se despeguen, le voy a echar una gotita de pegamento, de tela. Una gotita que no se note. Ahí. Ahí y ahí. Así. Y aquí igual. Una gotita de pegamento de tela. Ahí. Ahí. Y ya le hace otro adorno a la página, ¿veis? Queda súper mono. Vamos a dejar esto que seque bien. Y vamos a empezar a hacer esto. Esto, como yo quiero poner esto aquí, y ¿por dónde vamos a meter? A ver, primero, tenemos que recortar lo blanco. Eso es lo primero. Y detrás, poner acetato. Y después lo vamos a pegar así y así. Y luego depende por dónde entremos la foto, que no sé por dónde va a ser más cómodo, si por aquí o por arriba. Por arriba no, porque esta la tendría que poner por abajo y se puede caer. Vamos a tenerla que meter por la derecha y por la izquierda. Vale, pues entonces lo primero que voy a hacer va a ser recortar todos estos huequitos blancos.
Vamos a ponerle acetato a esto por detrás. Le podíamos poner un acetato entero, pero no se lo voy a poner porque voy a cortar cuadraditos. Voy a cortar cuadraditos de... Voy a cortar cuadraditos de 9 por 9. 4 cuadraditos de 9 por 9. Voy a pegarle estos cuadraditos por detrás. Si se mancha de pegamento, luego hay que limpiarlo bien, ¿eh? ¿Veis? Ya están nuestros marcos, 4 marcos de acetato para que aparezca la cara de Diana por aquí en alguna foto pequeñita, ¿vale? Entonces, para pegar esto, yo creo que vamos a poner cinta, hay que dejar hueco por aquí y por aquí. Entonces, vamos a poner, lo voy a pegar con cinta de doble cara, porque como lleva acetato y bueno, a ver cómo queda, yo creo que va a quedar bien. A ver, por arriba y por abajo, muy en el borde, le vamos a poner una cinta de cara. Ahí y aquí. Y en el medio. Voy a medir el medio exactamente. 20,3, pues 10,1. Ahí. Y aquí 10. Vamos a poner una cinta aquí en el medio. Así. Ahí. Vamos a poner una en el medio de aquí también. Que me tiene que servir de tope. Así. Y ya tiene esto entrada. Tiene entrada, ¿veis? Por aquí y por aquí. Luego ya, si hace falta, que no sé si hará falta, le podemos hacer unas tarjetas con unos básicos de puntitos o de cuadraditos, que preparadas por mí ya, para que simplemente... Bueno, podemos hacerle aquí... Sí, vamos a hacer una cosa antes de pegar esto. Vamos a... A ver. Vamos a hacerle... vamos a hacerle como un troquel aquí pequeñito, semirredondo, para cuando meta la foto o meta la eso, se pueda sacar, ¿vale? Entonces, vamos a ver a qué distancia lo ponemos. Los ponemos todos iguales. Vamos a ver. Vamos a poner uno... Aquí a 4,5, a 5, ahí hacemos uno. Y aquí a 5 el otro, ahí. Y aquí lo mismo, a 5 y a 5. Ahí. Pues ahí vamos a hacer vamos a coger, vamos a marcar por dónde lo vamos a hacer para que salgan todos iguales, ¿eh? Un cachito pequeñito. A ver, como así, por ahí y por ahí. Lo marcamos aquí con el lápiz y ya. Ahí uno, ¿veis? Aquí otro. Dos, aquí otro. Tres y aquí otro cuatro. Quizá. A ver, quizás son muy pequeños, se pueden hacer un poquito más grandes, porque no va a caber ni el dedo. Vamos a hacerlos un poquito más grandes. Un poquito más grandes. Los vamos a meter un poquito más arriba. Uno,
Ahora sí. 2, 3 y 4. Vale, y esto lo vamos a pegar aquí. Luego, como hemos cortado los acetatos de 9x9, pues a lo mejor de 7,5x7,5 podemos hacer unos cuadraditos, por ejemplo este. Bueno, este no... A ver. Para hacernos una idea. Vamos a ver. Se puede poner en amarillito también. Que nos quepa por aquí. ¿Veis? Que quepa por aquí y que y, ¿veis? Y así puede sacar la pestaña por ahí. Pues en amarillo queda bien mono. Mirad. Bueno, eso lo voy a dejar ahí de muestra. No lo voy a hacer ahora porque eso es simplemente cortar una cartulina y encajarla así en cada uno de ellos. Limpiar bien el acetato que no se manche. Y esta página, que es la página número 5, está terminada. Luego ya tendrá decoración o marcos o... A ver cómo queda esto. A ver. Pues mirad, ya está. Nuestra página número 5. ¿Veis? Abrimos. Y son 4 marcos de acetato. Aquí pondremos un marco, un bolsillo, una tira con una tarjeta. Eso lo pensamos al final. En este caso voy a hacer las estructuras. Si me da tiempo a adornar algo, lo adorno. Y si no, pues lo dejamos para el final. ¿Vale? Pues nada, esta es la página 5, vamos a pasar a la página número 6. Voy a recoger y empezamos con la página número 6. Vamos a continuar con la página número 6, estará la 5, y vamos a hacer la página número 6. En esta página hay una cosa que tenía bastante clara. Como la colección grande trae esto, estos traía 4, yo quiero hacer un marco con acetato con esto. O sea, eso lo tenía bastante claro. Por algún lado, por este o por este, hay que meter ahí una fotografía y que se vea la cara de Diana, en este caso, aquí en este marco de florecitas. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a ver, pues que vamos, y además me gustaría que esta y la de al lado, la que pongamos aquí la página, fueran simétricas. Sabéis que de vez en cuando me gusta poner dos páginas simétricas, y como este marco me gusta mucho, pues seguramente haga esta página y luego la otra la haga exactamente igual que esta. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Esta es la página 6. Página 6. Vamos a ver. Si yo... pongo esta de fondo. Y esta que se abra para acá. Con una pestaña. A ver, que piense un momentito. A ver. Una pestaña. Que esto quede aquí arriba. O abajo. A ver. Una pestaña la vamos a hacer de 13,5, de 14,5. Vamos a hacer una pestaña. Así, que se abra para acá, que mida 13,5 más un centímetro que voy a dejar, va a medir 14,5 por 21. Troquelando a la izquierda. O sea, vamos a hacer una pestaña que se va a abrir hacia acá. Y el marco lo vamos a poner aquí en el medio de la pestaña. Vamos a ver.
Vamos a cortar una cartulina. No sé si tengo algún trozo de cartulina. A ver. Quizá con este me dé. Vamos a cortar un trozo de cartulina de 14 y medio por 21. 14 y 21. Ay. Por 14 y medio. Vamos a troquelar. Le doblamos un centímetro aquí. Cortamos las esquinas un poquito. Vale, y la idea es poner esto aquí. Poner esto aquí, pegar esta pestaña, así, y aquí poner, lo vamos a poner un poco más arriba para que no tape la muñeca, el marco este para meter una fotografía por este lado, ¿vale? Vamos a abrir así y lo vamos a hacer así, ¿vale? Y yo creo que voy a forrarlo de amarillo. Lo voy a forrar de amarillo y lo voy a y a las flores voy a vaciar. Voy a vaciar esto blanco, lo tengo que recortar bien y por fuera. Y luego le voy a poner un marquito azul para que destaque con cartulina azul. Esto lo voy a forrar de amarillo, que yo creo que lo voy a forrar liso. Vamos a cortar por ahí. Que no se nos olvide poner aquí un imán. Y luego irá más o menos por aquí, que no se nos olvide poner los imanes. Vale, vamos a pegar la pestaña, lo primero. Vamos a poner los imanes. Nuestra pestaña está preparada. Vamos a pegar este papel, lo vamos a pegar aquí. Este papel ahí, aquí. Y esto lo vamos a pegar ya. Bueno, lo que pasa que, a ver, antes de pegarlo, si yo lo pego y pongo aquí un marco, no quiero que se vea el marco por aquí. Aquí va a ser muy pequeño. Lo que podemos hacer es, podemos hacerle un bolsillo aquí de esquina a este papel, un bolsillito aquí de esquina, y se lo podemos poner de acetato, lo podemos hacer transparente para que meta los marcos luego así, aquí sujetos en el bolsillo y no tape esta parte. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esperar a ver. Vale, voy a coger el acetato que tengo aquí y aquí le podemos hacer un bolsillo de acetato perfectamente. Vamos a ver. Vamos a hacerle un bolsillo de 9, por ejemplo, por 9. Vamos a cortar un acetato de 10 por 10. Vamos a cortar un acetato de 10 por 10. Le vamos a doblar un centímetro abajo y un centímetro a la derecha.
ahí y ahí. Le pintamos las esquinas. Hacemos bien el pliegue. A ver. Ahí y abajo. Y nos queda, no sé si lo veis, esto con una pestaña aquí y otra pestaña aquí. Esto lo voy a cortar en diagonal de aquí a aquí. Así lo voy a cortar mejor con el cúter. Ahí. Y ya tenemos nuestro triángulo. Y este lo voy a pegar por detrás. Y va a quedar esto así, ¿veis? Va a quedar este bolsillito aquí para que luego podamos meter aquí las fotos o los marcos, ¿veis? Y no me tape todos los dibujos en este lado. Entonces, voy a echarle pegamento. Vamos a esperar un momentito que seque el bolsillo y luego vamos a continuar haciendo la hoja, porque hay que pegarla esto, hay que pegarlo aquí. Mientras esto se seca, voy a recortar esto por dentro y por fuera. Vale, ya tenemos recortado esto. Voy a ponerlo un poquito más cerca. Os voy a poner un poquito más cerca ahí. Y a esto le voy a poner por detrás un acetato. Así tengo este, me vale. Este me vale. Bueno, voy a cortarle uno más. Vale, luego limpiaré bien el acetato. Y ahora a esto, con su acetato, le voy a poner debajo, voy a recortar un marquito azul alrededor, pero no lo voy a pegar, esto no lo voy a pegar de momento. Porque si lo pego, bueno, lo podría pegar, pero tengo que pegar solo la mitad. Porque yo, a ver, la mitad, a ver, ¿dónde está mi página? Vamos a ver. A ver, si yo esto lo quiero poner aquí. Sí, voy a pegar la mitad porque yo quiero que la foto entre entre la cartulina azul y el acetato, entre por aquí. Entonces, para poderlo recortar, voy a pegar como la mitad. A ver. Así, esta mitad. Vamos a pegar esta mitad. Y la foto entraría por aquí, ¿veis? Vale, pues esto le vamos a cortar un marquito alrededor.
Vale, vamos a ver. Yo creo que esto debe estar ya. Esto lo vamos a pegar aquí con su bolsillo de acetato. Aquí hemos dicho que íbamos a cortar, había marcado yo ya. En este caso la voy a dejar recta. Voy a dejar, no voy a ponerle ondas. La voy a dejar recta. Voy a cortar por aquí, por donde he marcado antes. Vale, voy a pegar esto aquí. Así. Y nuestro marco que entra por aquí, como podéis ver, aquí, así, lo vamos a pegar aquí arriba, que no nos tape esta muñeca, y lo vamos a pegar así, más o menos. A ver, un poquito menos, así. Ahí vamos a pegar nuestro marco, en la parte de arriba. Entonces, tenemos que, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, más o menos. Vamos a echar pegamento. Vale, vamos a buscar un papel para este lado. A ver dónde están los papeles aquí. Vamos a buscar. Creo que le podemos poner los corazones rosas. Venga, pues le vamos a poner los corazones. A ver de qué tamaño hemos cortado este. Este lo hemos cortado de 12 por 20 y medio. Vamos a cortar uno de 12 también. Vale, y este le vamos a pegar aquí, también en recto. Pillar todo junto y así se va secando, y aquí también vamos a ponerla ahí. Bueno, pues así queda nuestra página. Mirad qué bonita. Esto entraría por aquí, una foto de la niña. Bueno, esta no entra porque es cuadrada, la foto habría que cortarla un poquito en redondo, ¿vale? ¿Veis? Y queda súper súper mona. Vale, pues la página de al lado, que es la página 7, que es esta, la voy a hacer ya fuera de cámara, y es simétrica a esta, o sea, es exactamente igual. Hay que cortar una cartulina de este tamaño, lo único que hay que ponerla hacia este lado, y todo lo demás es exactamente igual, ¿vale? Así que la voy a hacer fuera de cámara, porque para ahorrar tiempo en el tutorial, y vuelvo en un segundo. Bueno, pues ya estoy de vuelta, y ya tengo hecha la página número 7. El marco, en vez de ponerlo arriba para que no me tapara esta muñeca, abajo. Como esta colección está un poquito limitada, porque tiene hojas con básicos, pero así con dibujitos de niñas tiene muy poca. Tiene esta y no tiene más. Luego tiene los cuadraditos y estos rectángulos, pero así de. Entonces he aprovechado a coger las dos
esto es igual, el sobre de acetato exactamente igual, y el marco, para cambiarlo un poco, que no me tape esta niña, que no me tape esta niña, este es el que puse arriba y este lo he puesto abajo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, hacer un resumen, que tengo aquí un poco de... Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer la página número 8.